Hello, hello, everybody. Good afternoon. ¿Cómo están? How are you today, guys? ¿Cómo estamos, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Qué bueno, me alegra tenerlo aquí, Edilma. Bienvenido. Gracias. Un gusto. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Antonio. ¿Y usted cómo me le va? ¿Cómo me le fue esta semana? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra escucharlo. Bienvenido también. Gracias. You're welcome.
Ajá, las chicas, se hicieron presentes las chicas. Just four. Come on, guys. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito más porque habemos solamente seis participantes conectados y tenemos que llegar por lo menos a unos 15 para empezar a pasar la lista. Hello, welcome, Walter. ¿Cómo me le va? How are you today? Hello, teacher. Good afternoon. Good afternoon, Walter. ¿Cómo me le fue? How are you? Good, teacher. Good. Very fine. Thank you so much. I'm glad to hear that. Welcome to this class, too, right? Yes. Bienvenido. Yes. Okay, guys. Vaya, mire, vamos a esperar porque ahorita son las 3:01, pero tenemos que esperar a los demás chicos, ¿verdad? Para pasar la lista. Este día aquí vamos a ver un nuevo tema y también quisiera abarcar la cuestión de las notas, porque he estado revisando por ahí, me estaba metiendo a la paginita, ¿verdad? A revisar sus notas. Y veo que faltan muchos. La mayor, bueno, hay bastantes que ya hicieron las tareas, ¿verdad? Y hay bastantes también que estamos en rojo todavía, chicos. Así que hay que ponerle un poquito de empeño a la cosa. Recuérdense que solamente nos queda esta semana y la otra semana, ¿ok? Hay que poner las pilas, please. Cualquier cuestión, cualquier pregunta me la pueden hacer a mí, ¿verdad? Siempre en el horario de la tarde. Y también pueden preguntarle a Fernanda, ¿verdad? Fernanda también les puede ayudar, ¿verdad? Cuando ustedes pues, tengan alguna cuestión que tal vez usted no entiende o tal vez tenga un problemita con lo de la plataforma, cositas así, Fernanda siempre está dispuesta a ayudar, ¿verdad? Al igual que a mi persona, ¿verdad? Cuando ustedes tengo algún problemita, no duden en mandar una captura y un día mire, teacher, fíjese que yo no entiendo eso, yo con todo gusto le ayudo, ¿ok? Pero eso sí, hay que cumplir con las tareas, ¿ok? Siempre, si usted tiene un chancecito, si tal vez no tuvo el chance de hacerla el mismo día, pero usted el siguiente día me hace un chancecito, pues yo con todo gusto también estoy en la disponibilidad de poder ayudarle, ¿verdad? En lo que yo pueda ayudar, ¿ok? Vaya, mire, vamos a ver cuántos estamos hasta ahorita, chicos. Quiero ver. Déjenme ver. Ah, estamos 9 participantes. Todavía no es suficiente. Vamos a esperar. 10, ok. Vamos contando. 11. Ajá. Let's see. 11 participantes, chicos. 11, ok. Vamos a esperar un poquito más para ver si los otros chicos se pueden conectar. Siempre recordándoles, ¿verdad? Siempre hay que tratar de hacer las tareas. Cualquier cuestión que usted no entienda, pues usted escríbame al personal, mándeme captura. Mire, teacher, yo no lo entiendo, explíqueme, yo con todo gusto le puedo ayudar. Y también recordarles que Fernanda está en toda la disponibilidad de ayudarles también, ¿verdad? En cuestiones de la plataforma o en alguna cosa que usted pues no entienda de lo de los ejercicios, también ella está disponible, ¿verdad? A ayudarle en lo que pueda, ¿verdad? Y lo mío también, ¿verdad? Yo cualquier cosa, usted me puede, pues, llamar o me puede mandar captura, escribir siempre personal, ¿verdad? Pero sí, hay que ponerlo en las pilas. Acuérdense que ya nos quedan poquitos días, solamente nos quedan 4 días prácticamente con este que vamos a finalizar el día de ahora y pues terminamos curso, chicos. Y les comentaba que estaba ahí con las notitas y varios están en rojo, algunos están en amarillo, algo otro ya está en verde, ¿verdad? Que significa que ya están al día con las tareas. Y pues hay que meterle, chicos. También tiene un chancecito. Usted, métale. Dígame, mire, teacher, fíjese que tengo cosas. Yo con gusto le puedo ayudar. Ok, vamos a echar un vistazo a las notas. Se las voy a compartir para que ustedes puedan ver cómo van. Y recuerden que el curso usted tiene que, por lo menos tener el 80%, ¿verdad? Que equivale a un 8, ¿verdad? Al final, para poder pasar el curso. Recuérdense que hemos estado 2 semanas, con esto va a ser 3 y 4, ¿verdad? Y no es como que muy así que por una semanita o por no hacer una tarea, ¿verdad? Nos quedemos del curso. Vaya, miren, acá estamos. Eso en cuanto a las semanas, ¿verdad? En las secciones. Esta es sección 1, sección 2, que abarcamos la primera semana.
Esta es sección 3, ¿verdad? Que hemos abarcado en la semana anterior, más el midterm, ¿verdad? Y ahora pues vamos, esperamos rellenar esta semana la parte 4, que sería la sesión 4, y luego la siguiente semana sería la sesión 5 más el final exam, ¿verdad? Que estamos por acá. Y luego pues ya tiene promediado su nota y ya terminamos el curso bien chévere, ¿verdad? Pero eso sí, hay que ponernos las pilas en llenar esto, ¿verdad? Tratar de hacer las tareas. Recuérdense que mientras no haya terminado el curso, usted tiene oportunidad de modificar sus notas. ¿Y qué quiere decir? Que usted puede ir fácilmente a la semana o la sección 1 y usted ver de dónde tiene menor puntaje, puede volver a hacer los ejercicios y subirlo al 100%, ¿verdad? En este caso, si Ilber, Marisela quiere subir a 100, puede regresar, ¿verdad? Hacer el ejercicio que le hace falta, ¿verdad? O donde tuvimos el error, ¿verdad? Y fácilmente sube el 100%, que sería lo más ideal, ¿verdad? Sacarnos el 10, que por eso vamos, a ese propósito vamos, ¿verdad? Al igual que en las siguientes sesiones, ¿verdad? Si usted tiene el 50%, usted puede regresar, volver a hacer el ejercicio y pues le sube el 100, ¿verdad? Acuérdense que entre más practicamos, mejor dominamos la técnica, ¿verdad? Si usted ya lo hizo y tal vez ya se dio cuenta en dónde estuvo el error o la equivocación, ¿verdad? Usted puede volver fácilmente, ¿verdad? Volver a hacerlo y le sube 100%. Pero eso sí, hay que estar al día, chicos. Miren, tenemos bastantes en rojo. También porque algunos, pues, se inscribieron en el curso y, pues, lastimosamente no se han podido conectar, ¿verdad? No sé qué les pasó. Pues esperamos que al siguiente curso, pues, ellos puedan conectarse, ¿verdad? O pues que hablen con el staff, ¿verdad? Y ellos les puedan decir la mejor opción, ¿verdad? Para poder solventar esta situación. Ok, vaya chicos, los dejo con esta pantalla, ¿verdad? Y con esta reflexión. I'm just kidding. Entonces, hay que poner las pilas, ¿verdad? Nada más un advice, poner las pilas para poder pasar el curso con un yes. Ok, 5.5, yes, así la oreja. Vaya. Este día, chicos, no sé si pueden ver esta parte de acá, donde está el... Ahorita voy a volver a compartir, no voy a hacer porque a veces no me la proyecto. Vamos a ver. El día de ahora, chicos, vamos a ver un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de el vestuario. Pero primero que todo, a mí siempre me gusta hacer una review de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Yo necesito que usted me recuerde qué vimos la semana pasada. Because I don't remember what we were doing the last class. So it's your job to remember to me, right? What we were discussing. You can say some vocabulary words, or you can say rules, grammar rules, or maybe some exercise that we were discussing. Whatever you want to add, okay? Lo que usted quiera agregar. Eso es mucho para mí, ¿ok? So, vamos a ver. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito para hacer esta parte. Ahorita vamos a discutir, ajá. ¿Qué vimos la clase pasada, chicos? A ver, recuerden. Vimos the suppositions. Uh-huh. Estábamos hablando acerca de las... Preposiciones. Preposiciones de lugar, ¿verdad? Preposition of place. Ajá, ¿y qué decíamos? Que lo utilizamos para identificar algo que tengamos, digamos, a un lado, arriba, abajo. Ajá, para describir en dónde están situadas ciertos lugares, personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. ¿Y algunos ejemplos de preposiciones de lugar son, digamos, chicos? A ver, dígame. Under. Under, muy bien, Adilma. Between, muy bien, between. Walter. ¿Qué más? Next to. Next to, muy bien. Inside. Inside or in, ajá, muy bien. What else? ¿Qué más? Next to. Next to, ajá. Fátima, yo siento que usted quiere participar. Fátima, díganos. ¿Algún ejemplo de preposición de lugar? Ajá, chicas. Miren, chicas, solo los chicos me están participando. ¿Qué pasa con el poder de las chicas? Vamos, vamos. Ustedes pueden estar también, ¿ok? Go, 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 girls. Ajá.
After, before. Muy bien. Ajá. Behind, ¿verdad? ¿Qué era behind? Atrás. Y en front of, que era adelante, right? Next to, que era después de. Besides, que era a un lado de. Ajá. ¿Qué más? What else? Below. Ajá. Before, muy bien. Over. Over, ajá. ¿Qué era over, decíamos? Next. Sobre, de. Sobre. Suspendido, ajá, en el aire. Era sobre, pero suspendido en el aire, ¿verdad? Arriba. Muy bien, excelente. También hablábamos de cuál otra, chicos. In front de. In front of, ok, muy bien. Frente de. Ok, perfecto, me gusta. Estamos bien, súper bien. Bueno, ok, chicos, entonces... Estamos bien. Vamos a hablar entonces acerca del nuevo tema. Solo déjenme compartir pantalla una vez más. Ok, today is May 3rd, 2023. And our topic for today is closed vocabulary. And our objective is at the end of this class, students will be able to use some vocabulary clothes. And as a warm-up, we have, let's talk about clothes. ¿Qué clase de ropa le gusta vestir a usted? A ver, dígame. ¿Qué clase de ropa le gusta vestir? Jeans. Jeans, ok, muy bien. Jeans, ¿qué más? Shorts. Shorts, muy bien. Jackets, muy bien, excelente. ¿Qué más? T-shirts, ok, t-shirts. ¿Qué más? What else? Ajá. ¿Qué más, chicos? Overalls, muy bien. Overalls, also, right? Muy bien. ¿Qué más? Vaya, pongámosle mute al microfonito, si no lo vamos a ocupar porque se oye mucha interrupción, chicos. Ajá, overalls, decíamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Nobody else. Ajá. ¿Qué más? Dress. ¿Cómo? Dress, vestido. Ah, dress, ok, dress, muy bien, excelente. Shirt. Ajá, ¿qué más? Shorts, ok, shorts. Sock, calcetines. Ajá, socks, blouse, muy bien. T-shirts, ajá, ¿qué más? Ok, that's it. Vaya, mire, eso es lo que le gusta a usted vestir. Ahora tenemos lo que es este Pictionary. ¿Qué es un Pictionary? Los Pictionary son aquellos que nos muestran la imagen, pero pues, además de la imagen, nos están mostrando el concepto, ¿verdad? Y tenemos en la parte de acá, dice clothes. Tenemos jeans, right? Tenemos skirts. Tenemos shirts. Tenemos coat. T-shirts, tracksuit, right? Tenemos winter hat, cardigans, shoes, trainers or tennis shoes, right? We have belt, tie, socks, mittens, right? Trousers, pajamas, raincoat. Vaya, aquí hemos tratado de involucrar la mayoría de ropa que se utiliza en diferentes ocasiones. Tenemos blouse, shorts, scarf, bow tie, hat, right? There are different kinds of hats, remember, right?
That is why this is winter hat and this is hat as a normal, right? Tenemos suit, tenemos gloves, right? The gloves. Tenemos jacket, sweater, vest, and dressed. Okay, and also finally we have sandals. Tenemos sandalias para las chicas que utilizan sandalias. También les podemos agregar los high heels. ¿Qué son high heels? High heels son los zapatos de tacón. Okay, high heels. Vaya, okay, let's repeat it. Okay, jeans. 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 Skirt. 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 Shirt. 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 Coat. 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 Shirt. Shirt. Or t-shirt, right? T-shirt. T-shirt. Okay. T-shirt. Truck suit. Truck suit. Truck suit. Winter hat. Winter hat. Winter hat. Cardigan. 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 Shoes. 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 Trainers. 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 Belt. 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 Tie. 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 Socks. 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 Mitems. 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 Trousers. Trousers. Pyjamas. 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 Raincoat. 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 Esos raincoats son, generalmente los utilizamos en la época de invierno, ¿verdad? Ya casi, chicos, viene el invierno. The winter is coming, right? Muy bien, entonces también tenemos blouse, ¿ok? Blouse. Shorts. 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 Scarf. 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 Bow tie, okay? Bow tie. Bow tie. Bow tie. Hat. 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 Suit. 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 Gloves. 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 Jacket. 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 Sweater. 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 Vest. 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 Dress. 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 And finally, we have sandals. 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 Ese es algo de vocabulario en cuanto a la ropa. Pero acuérdense que la ropa, el vocabulario de la ropa que utilizamos es vasto, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un poquito más de vocabulario, ¿verdad? Siempre vamos a utilizar los Pictionaries como herramienta, ¿verdad? O como recurso para que se pueda tener un mejor entendimiento de lo que estamos viendo, ¿verdad? Ok, chicos, vaya. Miren. ¿Y cómo nosotros vamos a preguntar qué es lo que andamos vestidos hoy? Por ejemplo, what are you wearing today, guys? ¿Cómo ando vestida el día de ahora? A ver, dígame, ahí más o menos vean. Solo de arriba, right? ¿Qué ando vistiendo o qué estoy vistiendo este día? A ver. Así en español, pueden decirme en español, ¿verdad? Una camisa. Ajá, pero ¿qué tipo de camisa? Sudadera. Como camiseta polo. Exacto, es una camisa polo, ¿ok? ¿Y cómo se dice camisa polo en inglés? Camisa polo en inglés se dice polo shirt, ¿ok?
¿Qué quiere decir? Que usted solamente, en vez de poner t-shirt, le va a poner polo. Polo, quiero que se escriba así, polo shirts. ¿Ok? Polo shirts. Eso es todo lo que va a cambiar. ¿Ok? Vaya. Ahora bien, ¿cómo yo voy a hacer para preguntarle a alguien cómo anda vestido? What are you wearing today? Esta es la pregunta clave. Esta es la pregunta, como la key question, right? La pregunta estrella, ¿verdad? What are you wearing today? ¿Cómo andas vestido el día de hoy? What are you wearing today, guys? ¿Qué andan vistiendo hoy? ¿O qué andan puesto hoy? ¿Y cómo lo vamos a responder? Lo vamos a responder, I'm wearing a polo shirt, I'm wearing a blue jeans, I'm wearing sandals, I'm wearing dress, I'm wearing a sweater, right? I'm wearing a suit, I'm wearing a vest, right? I'm wearing a jacket, right? In the case of you, right? Some of you, right? Maybe the weather is cold and you are wearing a jacket, right? Maybe that's okay. Or are you wearing a t-shirt? Or are you wearing a sandal or flip-flops? Flip-flops son jeans, ¿verdad? Como jeans. De esas de meter, donde se mete el dedito. Okay? Or maybe I'm wearing a shorts. Maybe I'm wearing a tennis shoes, right? Or maybe I'm wearing a hat or a blouse in the case of the girls, right? Or maybe I'm wearing some gloves, right? Maybe I'm wearing gloves or socks, right? Or maybe at the time that you are going to go to sleep, you are going to wear pajamas, right? So what are you wearing today? I'm wearing pajamas or I'm wearing a belt, a brown belt, a black belt. It depends on what are you wearing to, right? So in this case, you are going to use this structure, right? You are going to use, I am wearing, and you are going to add, what are you wearing today? Si usted le quiere decir que tú andas, ¿verdad? Escribir a la otra persona que tiene enfrente, usted puede decir, you are wearing, y le agrega lo que anda vestiendo. Igual, she is wearing, he is wearing, it is wearing. Hay algunas personas que tienden a vestir a las mascotas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Vamos a decir, it is wearing, bla, 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 bla. Perdón. En ese caso, ¿verdad? Usted va a utilizar el pronombre it, que significa para referirnos a mascotas. También podemos utilizar, si vamos a hablar de todos nosotros, vamos a utilizar we are wearing y vamos a describir qué andamos vestiendo, ¿verdad? Also, tenemos they wearing. Ellos andan vistiendo. Si usted se quiere referir a un grupo de personas aparte, you are going to use we, they are wearing, right? Perdón, que se me puse mal de la garganta ahorita. Vaya, en este caso, tenemos la pregunta y tenemos la forma de respuesta. Por ejemplo, si yo le pregunto ¿a quién? A Esperanza, ¿ok? Esperanza, perdón. Emperatriz es la cosa, Esperanza, Dios mío, come on, sorry, Esperanza, Emperatriz, yo, Dios mío, qué barbaridad. Ok, what are you wearing today, Emperatriz, Celaya, perdón. I am wearing t-shirt. I am wearing a t-shirt, muy bien, yo estoy vistiendo una camiseta, y también nosotros podemos agregar lo que son los adjetivos calificativos. ¿Se acuerdan que el color se puede utilizar como adjetivo calificativo? Entonces, usted puede poner, I'm wearing a black t-shirt. Yo estoy vistiendo una camiseta negra, ¿ok? Pero siempre el adjetivo va a ir antes del nombre, ¿ok?
Muy bien. Thank you, Emperatriz. Excellent. Por ejemplo, si yo digo, what are you wearing today? What are you wearing, este, Jennifer Guerrero? I'm wearing a red dress, white Vences flowers. Okay, excellent. Jennifer, what are you wearing today, Jasmine? What are you wearing today, Jasmine Ponce? I am wearing square. A sweater? White. A white? ¿Es suétercito o es camiseta? Casi no se nota aquí. Camisa. Okay, perfecto. So you are wearing a white t-shirt, okay? Usted está vistiendo una camisa blanca, una camiseta blanca, okay? Pero ¿qué tal si le preguntamos a Christian? Christian, what are you wearing today? I am wearing blue t-shirt. Okay, I'm wearing a blue t-shirt. Okay, muy bien. Blue t-shirt. Muy bien, blue, excelente. What are you wearing today, Walter? I'm wearing a pink t-shirt. Okay, I'm wearing a pink t-shirt. A beige t-shirt. No, okay. Pink. Ah, pink. Okay. Excellent. No me veo el color. Okay. Okay, let's continue. Stanley, what are you wearing today, Stanley? I can hear you, Stanley. Sorry. Thank you so much. A black t-shirt. Okay, excellent. Luis. Espérense, que no le miro bien, solo mire Luis. Luis Audieles, José Luis, ya te estoy cambiando el nombre. Ay, Luis, I don't know what happened to me. What are you wearing today, Luis? I am wearing a blue shirt. Okay, I'm wearing a blue shirt. Okay, José Francisco, what are you wearing today? I am wearing short. I'm wearing a short, okay? Ay, no, se me está yendo la voz. Okay, Adilma, what are you wearing today, Adilma? Adilma, are you there? I'm wearing a pink t-shirt. Okay, I'm wearing a pink t-shirt. Okay, Antonio, what are you wearing today, Antonio? I'm wearing a black t-shirt and blue cap. Okay, perfect. Excellent. Naomi, what are you wearing today? Naomi? I am wearing blue t-shirt. I'm wearing a blue t-shirt. Okay. Ana Aguilar, what are you wearing today? I am wearing a shirt. Okay, perfect. Excellent. Bye. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a utilizar el vocabulario que hemos visto ahora y que vamos a seguir viendo, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si yo le digo a Walter? Walter, what is Emperatriz wearing today? ¿Qué anda vistiendo Emperatriz este día? What is she wearing today? ¿Qué anda vistiendo ella aún? Empress wears black shirt. Ajá, she's wearing a black t-shirt. Okay, muy bien. Y si yo le pregunto, Jennifer, what is Walter wearing today? What is he wearing today? He is wearing a pink t-shirt. Mm-hmm. Así es. Ahora bien,
What are we wearing today? ¿Qué andamos vistiendo hoy, chicos? A ver, díganme. Así, de todos pueden agarrar un poquito. ¿Qué andamos vistiendo todos nosotros este día? We are wearing t-shirts. Ajá, we are wearing t-shirts. Muy bien. ¿Qué más? What else? We are wearing a t-shirt, dress. Ajá, we are wearing t-shirts, pants, or blue jeans, right? Or shorts, or maybe tennis shoes. In those cases, we are wearing flip-flops. Flip-flops son jeans, right? Las jeans esas de meter. Okay, or maybe we are wearing sandals. We are wearing tennis shoes, right? Or we are wearing blouse in the case of the girls, right? Or maybe we are wearing overalls, right? ¿Qué son overalls? Overalls son overoles, esos de jeans, right? Eso es lo que andamos vistiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como podemos combinar los pronombres personales con la frase we are wearing. Así vamos a jugar con esto, okay? Y la pregunta estrella es, what are you wearing today? O what is wearing, o what is she wearing today? Aquí también podemos cambiarle el, este, puede ser is or are, ¿verdad? Depende de qué vamos a hablar. Ella. Ajá, depende si vamos a hablar con she, o podemos ubicarlo con he, etcétera, etcétera, right? Con we. También con we. Pero siempre vamos a jugar con el are y vamos a jugar con el is or el I am, ¿verdad? What I'm wearing today. What I'm wearing today. ¿Qué ando vistiendo yo este día, verdad? Primera persona, segunda persona, tercera persona. Ahí depende de la persona que estamos hablando. Así vamos a jugar con el are o vamos a jugar con el is. ¿Verdad? You are wearing a shirt blue. Ajá, pero recuerden que siempre vamos a decir el color como adjetivo. Entonces quiere decir que es el color va a ser antes de shirt. Puede ser red shirt, blue shirt, black shirt, brown shirt, beige shirt, or pink shirt, etcétera, etcétera, right? In those cases. Ajá. You are a blue shirt. No, you are wearing a blue polo shirt. Polo shirt. Mm-hmm. Okay. Vale, chicos, preguntitas hasta aquí. No, teacher. Is clear? Yes. Yes. Okay. Perfecto. Me gusta. Me avisan si están tomando notitas, si no, pasamos a lo siguiente. La captura la estamos tomando, quizás. Ah, vaya, está bien. Tomemos la captura y lo mandamos al grupo. Ay, please, los que están manchando la pizarra, please, bórrala, please. Las rayitas, porque se me hace mucha interferencia, please. Están haciendo vandalismo. Sí, ya no haciendo, es primera de mayo, por la marcha de primera de mayo, ya pasamos, chicos. Vaya, borrémosle ahí, please, porque si no me van a interrumpir. Thank you so much. Vaya, chicos, entonces como ya le tomaron captura, vamos a practicar un poquito, ¿ok? Miren, acá tenemos esta chica. What is she wearing today? Vean la fotografía. ¿Qué anda vistiendo ella? A ver. Puede ser. She's wearing a jacket. She's wearing a jacket. Y si yo quiero agregarle el color, ¿cómo lo diría? She's wearing a black jacket. Exactly. She's wearing a black jacket. Okay. Vamos a escribirlo por aquí. She is wearing a black jacket. Okay, she's wearing a black jacket. ¿Y qué pasa con la chica de acá? What is she wearing today?
vestido amarillo. Ajá. She's wearing a yellow dress. Exactly. She's wearing a yellow dress. Excellent. Y así vamos a ir sucesivamente. So, what is she wearing today? ¿Qué viste ella? She's wearing white. She's wearing a white dress. ¿Y qué más anda vistiendo ella? She's wearing a hat, right? So that means you're going to say she's wearing hat. A hat. She's wearing a hat, okay? So let's continue. Mire, y también la sombrilla es parte de su vestuario en este caso, ¿verdad? También ahí se mira como que anda vistiendo unos guantes. ¿Cómo se dice guantes en inglés? Bajémosle al micrófono, please, chicos. Mucha interferencia. How do you say guantes in English? Gloves. Gloves, okay. She's wearing gloves also, right? And also she's wearing an umbrella, right? Umbrella. So, what is he wearing today? ¿Qué anda vistiendo el chico? Miren bien bonito el chico. He is wearing ¿qué? He wearing a black suit and yellow tie. A black suit, right? And yellow tie. And a yellow tie. A yellow tie. Muy bien, excelente. ¿Y ellos cómo andan vestidos? What are they wearing today? ¿Qué andan ellos vistiendo? ¿O cómo andan vestidos ellos? They are wearing dress. They are a dress in black suede. They wearing blue and black suits, right? Suits. And the girls? And the black. Black and blue dress, right? Dresses, right? Porque es en plural, dresses. El son, right? Eso es generalizado, ¿verdad? Usted puede agregar ahí solo agregando comas, right? And finally, guys, what are she wearing today? She is wearing. She's wearing a bikini. Swimming suit, right? Okay, yellow is swimming suit, right? Okay, she's wearing a yellow swimming suit. A swimming suit es traje de baño. Okay, y de esta manera es como nosotros vamos a realizar esta parte de la oración, ¿verdad? Vamos a ponerle she's wearing o he's wearing. Or they are wearing, or you are wearing, or is wearing, depende de qué tipo de persona, qué persona estamos hablando, si es primera, segunda, tercera persona del cual estamos hablando, así va a cambiar
la parte de acá. Vamos a utilizar are o vamos a utilizar is o vamos a utilizar am cuando estemos hablando de primeras personas, ¿ok? Vale, chicos. It's your turn. Quiere decir que es nuestro turno. Acá tenemos, bajémosle los micrófonos, please, para dar las indicaciones. Please. Vale, ok, perfecto. Thank you so much. Acá tenemos más vocabulario acerca de la ropa y también tenemos acerca de accesorios que tal vez nosotros utilizamos día a día, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En esta parte, chicos, ustedes van a ver el vocabulario que tenemos acá, valga la redundancia, y luego me van a decir cómo andan vestidos ellos dos. Me van a describir cómo anda vestido Bob, cómo anda vestida Alice. ¿Ok? Eso lo van a hacer en su cuaderno. ¿Ok? Los voy a dejar trabajando con 10 minutitos. Pueden utilizar el vocabulario que tienen acá o pueden utilizar el vocabulario que tienen en el otro Pictionary que les mostré al principio, ¿verdad? Para describir cómo andan vestidos ellos. Me van a hacer describir todo lo que andan vestidos ellos. Por ejemplo, si dice she's wearing bla, 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 bla. Cada una de las cosas, ¿verdad? Si anda vestido una chaqueta, si anda vestido una cartera, si anda vestido un short, si anda vestido un, si anda vistiendo un cincho, ¿verdad? Y así al igual que el chico, ¿verdad? Me voy a hacer 5 oraciones de ella y 5 oraciones del chico, describiendo cómo andan vestido cada uno de ellos, ¿ok? Go ahead. You have 10 minutes to do that, ¿ok? Go ahead. Hacen saber, ok. Acá tenemos lo que les dije. Miren, esos son high heels, son tacones. Ajá, díganme, Walter. Hice una pregunta: ¿él anda vestido? ¿Sería un suit? No, en este caso, usted tiene que describir cada una de las cosas que anda vestido. Por ejemplo, él anda vistiendo una corbata, y va a ser otra versión que diga: él anda vistiendo una formal shirt, que sería una camisa formal, ¿verdad? Okay.
pantalones que son trousers, right? Trousers. O este también, este, shoes, right? Formal shoes or shoes, te puede decir eso. Aquí están los tipos de zapatos, right? Porque miren, ese es el traje, ¿ve? Completo. Pero él no anda saco, quiere decir que él no tiene el traje. Entonces usted lo va a ir este, describiendo uno a uno, right? Y así sucesivamente con la chica. ¿Ok? Se los mandamos por el chat, ¿verdad, teacher? Las oraciones en su cuaderno, me manda una captura al WhatsApp group. Ok. Cuando ya las haya terminado todas, please. Voy a tomar en lo que están este, haciendo el trabajo, please. Ay, me disculpan, pero por estar ahí en la cuestión se me fue. Ahorita la tomamos. Vamos a ver, let's see. Adilman Alexander Nieto Urias. Present. Thank you. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present. Thank you, Ana. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver, Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present, teacher. Thank you, Cristian. Emerson Misael Garay Álvarez. Emerson Misael Garay Álvarez. No, okay, perfect, maybe next time. Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Present, teacher. Thank you, Emperatriz. Enrique de Jesús, Raimundo Díaz. No, maybe next time, right? Vamos a ver, Eric Alberto Menéndez González. No, okay, maybe next time. Fátima Yamilet Velasco. Present, teacher. Thank you, Fátima. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Fernando. Okay, perfect. Glenda Guadalupe González. Present, teacher. Thank you, Glenda. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present, teacher. Thank you. Hilber Marisela Castillo Cornejo. Hilber Marisela. No, okay. José Francisco Guzmán Cetino. Present, teacher. Thank you, José Francisco. Juan Antonio Menéndez Ceseña. Juan Antonio. No. Catherine Paola Leiva López. No, okay. Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you, Luis. María Teresa Méndez Martínez. Thank you, María. Mario Ernesto Rivera Escobar. Mario Ernesto Rivera Escobar. No, okay, maybe next time, right? Marta Gabriela Sassi Aguilar. No, okay. Naomi Magdalena García Estrada. Present, teacher. Thank you, Naomi. Vamos a ver, Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present, teacher. Thank you, Stanley. Walter Mauricio Rauda Morán. Present, teacher. Thank you, Walter. Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Thank you so much, guys. Okay, estamos complete, right? Okay, perfect. Vamos a ver.
estamos acá, ¿verdad? Cuando termine, me lo hacen saber, please. Me mandan en el WhatsApp. By the way, permítanme que voy a traer. Finish it, teacher. Finish, ok. Tómenme la captura y me lo manda al WhatsApp group. ¿Dónde dije eso? Me había olvidado el celular ahí atrás. No se lo fui a traer. Vaya, vamos a ver. Let's see. Ok. Jennifer. Excelente, Jennifer. Dice, Bo is wearing a blue shirt. A blue formal shirt. O puede ser light blue. Light blue es celeste, ¿verdad? Pero también se vale blue. Porque no hemos explicado eso. Okay, Bob is wearing a black trousers, he's wearing a red tie, and also is wearing a black belt. Bob is wearing a black shoes. Excellent. Alice is wearing a beige jacket, right? And also is wearing a red high heels. Mm-hmm. Or sandals, right? And she's wearing a beige shorts also, right? And she's wearing a white bag. With color flowers, oh, flower, white, purse, right? Puede ser también. Or bag, right? Alice is wearing an orange belt. Okay, perfect. Excellent. Vamos a ver quién más. Bob is wearing a blue long sleeve shirt. Uh-huh, muy bien. Bob is wearing black pants. Bob's wearing black shoes. Bob is wearing a red tie. Also, Alice is wearing a skin color jacket. Oh, okay. Also, Alice is wearing a skin color shorts. Alice is wearing brown shorts and also shoes, pardon. Alice is wearing an orange belt. Excellent, right? Also, we have, he's wearing a trousers. Vamos a ver de quién es este. Mr. Wisho, right? Mr. Wisho, Audiel, Alexander Nieto, Elizabeth, Maite, Frank, Emperatriz, also, thank you so much. Y los demás chicos, a ver cómo. Chicos, los demás. Chicos, otro más, chicos. ¿Quiénes están? ¿Quiénes faltan? Who's missing? Who's missing? Nobody else? Okay, vaya. Vamos a continuar con la clase. Vaya, miren, tenemos acá, voy a mandar este link, ¿verdad? Donde ustedes van a entrar y vamos a hacer la práctica. Luego vamos a ir al manual. Ok, bueno, vamos a ir a lo que es lo de las tareas. También, porque recuerden que este día tendríamos que terminar lo de la sección 4. Mañana la siguiente sección y tenemos también lo del final exam. Acuérdense que este es requisito terminar el final exam. Si lo pueden ir adelantando ahorita sería perfecto, ¿verdad? Puede ir haciéndolo parte por partes o lo puede ir haciendo completo, ¿verdad? Todo depende del tiempo que usted pues maneje, ¿verdad? Usted va a decir cómo se va a organizar de esa manera, pero el midterm tiene que estar ya para las segundas, no, sería la siguiente semana, ¿verdad? Ya estoy confundida. Vaya, permítame, ahorita voy a mandar el link para que podamos entrar. Ok, vamos a ver, let's see. Vamos a ver. Bueno, no, este lo vamos a hacer así nomás. Lo voy a compartir porque se lo tiene para editarlo.
Vaya, chicos, miren, acá tenemos un poquito más de vocabulario. Este va a ser una práctica de listening, right? Vamos a ver cómo se dice share. Solo le vamos a dar la campanita y podemos escuchar. Ok, permítame, le voy a dar compartir audio. Compartir sonido. Ok, perfecto. Vamos. No sé por qué no me da. Coat. Ok, perfect. Shirt. Listen. Shirt. Shirt. Jacket. 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 Trousers. Jacket. Trousers. 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 Jumper. Trousers. Jumper. Jumper. Coat. Coat. Jeans. 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 Sweatshirt. Sweatshirt. Vaya, ese es como un sonido más británico. Acuérdense que el británico es como que más como se escribe, ¿verdad? Se pronuncia más como se escribe. T-shirt. T-shirt. Ok. T-shirt. T-shirt. Acá está lo que les estaba diciendo. Miren. Polo t-shirt. O polo shirt. Polo t-shirt. Polo t-shirt. Suit. 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 Hoodie. Hoodie es como hoodie es como el suéter que tiene así el gorrito, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver. Hoodie. Esa clase de suéteres se les dice hoodie. Hoodie. Okay, hoodie. Dress. 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 Blouse. 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 Skirt. 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 Boxer. 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 Cap. 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 Okay, cap is the ones that the boys usually use, right? The girls also use it, but it's in less times than the boys, right? Es como que más para los chicos, la gorra. Gloves. Gloves. Scarf. 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 Scarf es la bufanda que usted utiliza cuando hace mucho frío. Antes en Salvador hacía un montón de frío, entonces era como muy común ver este tipo de cosas. Scarf. Scarf. Hat. 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 Also we have bra. 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 This is talking about bra. Underwear. Underwear es ropa interior, okay? Underwear. Bra, right? Underwear. Eso es lo que les estaba diciendo. Es todo, ¿verdad? La ropa interior underwear. Puede ser de hombre, puede ser de mujer. Is underwear. Si usted quiere decir boxer y todo eso, underwear. Lo que utiliza el hombre y lo que utiliza la mujer es underwear, okay? Underwear. Boots. 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 Botas, right? Boots. Boots. Shoes. 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 Slippers. Slippers. Slippers son las pantuflas, right? Eso es lo que estaba comentando hace rato. Flip flops. Flip flops. Las chinas, right? Flip flops. Flip flops. Sneakers. Sneakers. Vale, los sneakers son ese tipo de zapatos, pero también son unos como, ya han visto los All Star y todo ese tipo de zapatos. A esos también les pueden llamar sneakers. ¿Okay? Sneakers. Eso solo les dice, this is our, I'm wearing a sneaker shoes, right? Or a sneaker, that's it, right? Así nomás o le puede agregar a shoes, right? Tie. 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 Tie.
Bow tie. Bow tie. Bow tie. Bow tie. Okay, perfect. Vale, let's see. Vamos a ver dónde está el otro que estábamos viendo. Por aquí, por aquí, por aquí. Ok, creo que está en el otro. Ok, bien. Esa era la práctica que teníamos en cuanto a listening. Ahora déjenme ver el otro, que era de las... No sé qué es esta, la nueva, ¿por dónde está? Ok, let's see. Vamos a ver. Okay, let's see, let's see, they're too much. This one is mushing. Bye. Este, les voy a enviar acá, chicos, hoy sí les voy a enviar el link al WhatsApp y vamos a entrar. Y les voy a mostrar a dónde es que usted tiene que darle clic. Parece que no me abre esta cosa. Give me some minutes, please. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ahorita se los envío. Ahí está. Entramos ahí, please, y ahorita les comparto qué es lo que tenemos que abrir. Vale, mire, vamos a abrir esta parte de acá. Se va a venir hasta abajo. Bueno, les va a abrir esta página. Luego vamos a venir hasta abajo a donde dice Match. Exercise 2. Match. Le dan Start y les aparece esta parte de acá. ¿Estamos ahí? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros solamente vamos a arrastrar el nombre de la imagen al cual pertenecen. Por ejemplo, dress, you are going to decide what is dress, right? And you are going to place it in there. And then you are going to give, check your answer. You are going to take a picture and you are going to send it to a WhatsApp group, okay? Is clear? Yes. Okay, perfect. Thank you so much. Go ahead. Vamos a ponerlo acá. Ya terminé, teacher. Terminé, teacher. Teacher. Ok, perfecto. Ahorita, mándenmele, pónganle, tómenle captura, perdón, y me le manden WhatsApp, please, con la nota. Le dio chequear su respuesta, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ok, vamos a ver, chicas. Tenemos Fátima. Ah, esto es lo que me envió hace rato la de la respuesta. Tenemos a Patito, tenemos Fátima, Cristian, Matthew. No son, I don't know who is she or who is he, right? Pero son unas caritas con corazones. Tony Quintanilla, dice Tony Quintanilla. Ok, Alexander Nieto. You are the first one, ok. Alexander, 808. Ok, perfect. Muy bien. 808 also, right? Nice. Jasmine Ponce, Cristian also, and Audiel. Excelente, chicos. Emperatriz also. Excellent. Jenny Guerrero, Tony Quintanilla. Excelente. ¿Ven? Estamos, eso es súper fácil. Lo que tenemos que hacer es practicar. Hay un montón de vocabulario
a descubrir, ¿verdad? Porque acuérdense que la ropa, el vocabulario de la ropa del vestuario es vasto, ¿ok? Pero ustedes lo pueden hacer ustedes también buscando más, o si no, pues les puedo recomendar algunos lugares, ¿verdad? Para que usted pueda practicar, ¿ok? Mauricio, excelente. Mauricio, ¿no le dio chequear las respuestas, Mauricio? Por ahí estamos. Bueno, ok, perfecto. Vaya, ¿cuál es la primera, chicos? La primera es, okay, we have this one. Is what it is? Jacket. Jacket, right? The second one? Shoes. Shoes, excellent. The third one? Glasses. Glasses, okay. Si quieren decir que son lentes de sol, usted va a decir some glasses, okay? Some glasses. Así como se escribe sol, de zoom, y después le agrega glasses para decir que son lentes de sol. Porque glasses normales es glasses, nada más. Pero si usted quiere especificar que son para la playa o para el sol, usted le va a agregar some glasses. ¿Ok? La siguiente, next one. Skirt. Right? Skirt. Muy bien. The next one? Pants. Pants, right? Ok. Next one? T-shirt. T-shirt. Next one? Dress. Dress. Okay. And the last one is? Coat. Okay. Coat es abrigo, right? So you are going to give check your answers and you are going to get your grade instantly, right? Al instante, right? Okay. Patito. Excelente. Matthew. Also Stanley. Also. Thank you so much. Okay, guys. Excellent. Good job. Bye. Vamos a ver, la siguiente. Bueno, ahora nos vamos a ir a lo que es las tareas, ¿ok? Vamos a irnos a las tareas. By the way, ¿tienen alguna preguntita en cuanto a lo de los vocabulario acerca de del vestuario? ¿O cómo vamos a preguntar qué es lo que andas vistiendo el día de hoy? ¿O cómo andas vestido el día de hoy? Preguntitas. What are you wearing today? What I'm wearing today? Okay, excellent. I'm wearing a polo blue shirt and also I'm wearing a blue jeans and tennis shoes, right? What else? What are you wearing today? ¿Algo otra preguntita? I'm wearing a t-shirt, blue. Uh-huh, a blue t-shirt, okay. Also, ¿algo otra preguntita? Siempre podemos anexar el color y después el tipo de ropa que estamos usando, ¿verdad? Así es, siempre el color, porque el color nos sirve como un adjetivo calificativo. Y los adjetivos calificativos, recordemos que van siempre de un nombre, ¿verdad? En este caso, el nombre sería el nombre de la ropa, ¿verdad? Que es un nombre común. Puede ser común o puede ser propio dependiendo de qué tipo de ropa, ¿verdad? Porque si tú dices shirt, shirt es camisa, pero camisas pueden haber de muchos estilos. Entonces, por eso es un nombre común. Pero si tú ya dices una blouse, que es una blusa, ¿verdad? Ya es muy diferente porque ya es específicamente ese tipo de... Pero siempre tú le vas a poner el adjetivo antes del nombre, ya sea propio o ya sea común, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, si tú dices blue jeans, black jeans, white jeans, or red jeans, or maybe gray jeans, etcétera, etcétera, ¿right? Maite, ¿ok? Excelente. Uh-huh. Another question? ¿Otra preguntita? Antes de pasar a la práctica con las tareas. Los que quieren saber cómo van con las notas, más tardecito les voy a volver a pasar la imagen de cómo vamos con las notas, ¿ok? Necesitamos los que están pendientes con la sesión 1, sesión 2, sesión 3. Por favor, debemos de completarlas. Acuérdense que ahorita ya estamos en la sesión 4 y la próxima semana estaremos en la sesión 5 y realizando el final exam.
algunos están en rojito, otros están en amarillo, otros están en naranja y otros pues ya están en verde, que es lo que ya está completo, ¿verdad? Recuerden que siempre pueden modificar mientras no termine el curso. Usted puede regresar a las tareas en donde usted tiene menor puntaje y puede volver a hacer la tarea y le sube el 100%, que es lo ideal, ¿verdad? Si tienen alguna preguntita, pueden pues, escribirme al WhatsApp, al privado, o pueden escribirle a Fernanda, ¿verdad?, para que les ayude. Entonces, es decir, un tiempito, chicas, acuérdense que necesitamos el 80% to pass the course, ¿ok? Necesitamos el 80% para pasar el curso, ¿verdad? Y si usted no lo tiene, no me lo va a pasar. Lo más ideal es pasarlo con el 100%, que equivale al 10%. Pero si usted puede hacer el 8%, it's okay, ¿ok? Bye. Ok, vamos a lo siguiente. ¿Preguntitas? ¿No? ¿Yes? ¿No? No. ¿No? Ok, perfecto, vamos. Entonces necesito que entremos en la plataforma, chicos. Y ahorita, pues, yo les voy a compartir pantalla. Solo déjenme abrir por aquí. Vaya, permítanme que ahorita. Ok, perfecto. So, estamos en sección 4.0, ok. Y nos vamos a ir a lo que es un video que tenemos acá. Mire, vamos a ir acá. Esto es de Closed Vocabulary Words, right? Eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Que es lo que les acabo de decir. Entonces lo vamos a obviar, ¿ok? Pero nos vamos a ir a la parte siguiente. Tenemos una conversación. Vale, vamos a ver este videito y vamos a escuchar la conversación y ustedes me van a decir de qué se trata, ¿ok? Vamos. Hi everyone. In this class, you'll learn colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. White. Light gray. White. Light gray. 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 Dark gray. Dark beige. Beige. Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Black. 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 Red. 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 Pink. Pink. Orange. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. Blue. Dark blue. Dark blue. Purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Ajá, vamos a ver, ¿de qué se trata la conversación? What is the conversation about?
Chicos, chicas. De ropa. Ajá, ellas están hablando de la ropa. Where are they? ¿Dónde están ellas? En la lavandería. They are in the laundry, right? Entonces, ¿y qué pasó con la ropa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el problema? What's the problem? Se les manchó la ropa. ¿Y qué fue la causa de eso? What was the cause? Blue jeans. Muy bien. La chica metió un pantalón blue jeans por accidente. ¿Y de quién es el blue jeans? Whose blue jeans is? De la girl. De la chica de pelo amarillo. Ajá, ¿y cómo se dice la chica de pelo amarillo en inglés? A ver, this is your challenge, ¿ok? Ese es su reto, chicos. The girl with the brown hair. Ajá, the girl with blonde hair or the blondie girl, right? La chica rubia. O la chica de pelo rubio, muy bien. Excelente, ya ven que ya están comprendiendo más lo del inglés. Excelente. Vale, ahora vamos a lo siguiente, chicos. Vamos a ver otro video que habla acerca de los possessive adjectives. Esto es nada más para hacer como un feedback, ¿verdad? Porque esto ya lo vimos al principio. ¿Se acuerdan, verdad? Lo vimos así como medio tocadito. Pero ahorita vamos más o menos. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue, and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example.
So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object grayed out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we... ¿Qué entendieron de lo que nos están explicando en inglés? A ver si lograron comprender un poquito. Vamos a ir agarrando un poquito eso. Ajá, ¿qué pueden decirme? ¿Qué pasa con los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos? Yo más o menos entendí, teacher, de que pueden ir siempre de lo que estamos hablando al principio o al final siempre de una oración. Ajá, muy bien. Excelente, Walter. ¿Alguien más? ¿Someone else? Yo lo que alcancé a comprender que si le agregamos al final, por ejemplo, a una camiseta, un apóstrofe y una S, significa que es de posesión, o sea, que es mío, o de esa persona. Muy bien, también, excelente. Vaya, miren, la diferencia de los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos, bueno, lo que tienen en común es que todos denotan posesión, algo que les pertenece a ustedes, al igual que los nombres posesivos. Pero la única diferencia es que los adjetivos posesivos los vamos a utilizar cuando el objeto del cual se esté hablando, que en este caso es la ropa, ¿verdad? O los calcetines, esté al final. Siempre tomen en cuenta para cuando vean el objeto al final, usted va a utilizar un possessive adjectives. Pero cuando el objeto del que estamos hablando esté al principio de la oración, como acá, these socks, usted va a utilizar los pronombres posesivos, que siempre quieren decir que estos calcetines son de ella. Estos calcetines son sus calcetines de él, ¿verdad? Pero depende de dónde esté posicionado el objeto del cual estemos hablando, así vamos a utilizar los posesivos, los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. También podemos utilizar los nombres posesivos, pero eso solamente es agregándole el apóstrofe al nombre más lo que usted posee. En este caso, si yo quiero decir la blusa es de Pat, yo solamente le voy a agregar al nombre Pat un apóstrofe, más la S, más el nombre de la blusa. Y siempre quiere decir la blusa de Pat.
¿Ok? Pero primero que todo, centrémonos en esta parte de acá, ¿verdad? Porque esto es como que más confuso. Pronombres posesivos, cuando el objeto del cual estamos hablando está al principio. Possessive adjectives, cuando el objeto del cual estemos hablando está al final de la oración. Y todos quieren decir mío, mía. Por ejemplo, my name is Roxana. Roxana is my name, right? My name. Okay? It's mine. Roxanne, it's mine, right? Roxanne le puede decir es mío, ¿verdad? De mi nombre, pero está al final, ¿me entienden? Por ejemplo, si yo quiero decir esta blusa es mía. This blouse is mine. Ok, entonces voy a utilizar el pronombre posesivo porque yo estoy diciendo que esta blusa, que la cual está al principio de la oración, es mía, ¿verdad? This blouse is mine. Es mía. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir la blusa que está, esta es mi blusa? This blouse, ok, this is my blouse, right? Esta es mi blusa. This is my blouse. ¿Por qué? Porque la blusa está al final. ¿Se entiende? Yes. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer los ejercicios de las tareas para que podamos afinar esta parte. No los quiero confundir mucho con esto de los nombres. Esto lo vamos a ver un poquito más después. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Solo déjenme pasar por acá. Vamos a pasar a donde está el lapicito. ¿Ok? Ahora vamos, dice, instructions, complete the conversation with the correct word. Puede ser un pronombre posesivo o puede ser un adjetivo posesivo. En este caso dice, is this Jennifer's hat? No, it is not hers. No, no es de ella. It's, ¿qué? Mine. It's mine. ¿Por qué? Porque it representa al sombrero. En este caso, it está al principio, por ende vamos a poner mine. Quiere decir que yo voy a utilizar un pronombre posesivo. Posesivo. Ok, ahora vamos con el number two. Are these gloves? ¿A dónde está el objeto del cual estamos hablando? ¿Al final o al principio de la oración? Al final. Y cuando está al final de la oración, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Posesivos, yours, adjetivos posesivos o pronombres posesivos? Your, ¿verdad? Sin S. Your. ¿Por qué? Este es un adjetivo posesivo, porque el objeto está al final. Estos son tus guantes. Number three, right? My. Dice, no, they are not. My, ¿qué? My or mine. My. Porque los gloves están al final, ¿ok? Let's ask Sally. Vamos a decirle a Sally. Letter B, number two. Maybe they are... Here. Care gloves. ¿Por qué? Porque tenemos el objeto al final de la oración, no al principio. Por ende es care sin S. Ok, que es un adjetivo posesivo. Number three. Your or whose? Whose t-shirts are these? ¿De quiénes son estas? Camisas o camisetas. Are they Julie's or Pat's? ¿Son de Julie or Pat? ¿Pertenecen a Julie or Pat's? Ahí está la respuesta. No, they are not. Sure. No, no son. ¿El qué? Sure. There or theirs? There, ¿verdad? Porque la camisa está al final de la oración, quiere decir que el objeto está al final de la oración. Si las t-shirts estuvieran por aquí, fuera theirs, ¿ok? Porque theirs se ocupa cuando el objeto está al principio. Number three, letter B. But these socks are... Theirs. Theirs. Theirs, ¿ok? Theirs. Son de ellas. ¿Por qué? Porque el objeto está
antes de la de que finalice la oración. Por eso son de ellos. Ahora bien, letter B. And these shorts are your or yours? Yours. ¿Por qué? Porque los shorts están antes de que finalice la oración. Por ende, ocupamos los possessive pronouns. Hagamos, hey, these are not our or ours? Ours. Our, right? Porque tenemos close, que es el objeto del cual estamos hablando al finalizar la oración. Y tenemos la número 4, you're right. Tú tienes razón. Our. Our or ours? Ours. Ok, ours. Nuestros o nuestros. Sería ours, right? Si no estoy mal. Vamos a ver, enviar. Si no nos hemos equivocado. Ours. Ok, sí, estamos bien. Ours, right? Nuestros están allá, por allá, bro. Los nuestros están por allá. Ok. Is clear? Any questions so far? ¿Alguna preguntita, chicos? No. No? Okay, no. Let's continue. Démosle a la siguiente. Vaya, permítame. Primero tenemos el video, chicos. Vamos a hablar acerca del present continuous. No me ha contado. Okay, eso tenemos más. Vamos con el siguiente video, chicos, y luego hacemos la tarea, ¿ok? Vamos. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So as our examples show, you're wearing shoes, okay? Let me go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes.
Finally, the conjunctions towards the right-hand side. And but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, vamos a hablar acerca del presente continuo. Se los voy a explicar así más detalladito, más simple, para que usted no se me vaya a confundir. El presente continuo es aquel tiempo que nos dice qué se está dando ahorita mismo. Es la acción en curso. Por ejemplo, si yo digo, yo estoy dando la clase. I'm giving the class, ¿ok? Si yo le digo, yo estoy hablando, I'm talking to you, yo estoy hablando contigo. Si yo le digo, yo estoy escribiendo, I'm writing right now, ¿ok? Yo estoy escribiendo ahorita mismo. Es la acción que se está dando en el instante, ¿ok? Ese es el presente continuo, el que termina en endo, ando. Yo estoy escribiendo, yo estoy leyendo, yo estoy caminando, yo estoy corriendo, yo estoy comiendo, right? Yo estoy bebiendo, escuchando, etcétera, etcétera, right? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con el sujeto, que era lo que les explicaba el teacher aquí, más el verbo to be, más el verbo agregado con la palabra ing al final. Por ejemplo, si yo digo, we are talking, nosotros estamos hablando. El verbo es talk, ¿verdad? Que es talk. Pero yo le voy a agregar el ing para que diga, yo estoy hablando, ¿ok? Yo estoy comiendo. Por eso es que decíamos la palabra wearing, porque wear es la palabra vestir, el verbo vestir, ¿verdad? I wear, yo visto. Pero como yo digo, yo ando vistiendo en este momento, que la acción se está dando en el momento, yo le pongo el ing, y por eso dice, I'm wearing today. O you are wearing red blouse. You are wearing blue jeans. Tú estás vistiendo jeans azules, ¿verdad? O tú estás vistiendo una blusa roja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a conformar? Sujeto, que en este caso es un pronombre personal o puede ser un nombre, ¿verdad? Más, perdón, el verbo to be, que puede ser are, puede ser is o puede ser am, dependiendo de la persona que estemos hablando, si es I, you, we, they, he, she, it, ¿verdad? Y luego vamos a ubicar el verbo más el ing más el complemento, que en este caso son la ropa en general, ¿verdad? Por eso les decía el chico, I'm talking right now. Yo estoy hablando ahorita. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo to be, tenemos el otro verbo, ¿verdad? Y tenemos el ing form, que sería el ing. Y luego tenemos el complemento en este caso. También les hablaba de la forma negativa, que en este caso usted solamente le va a agregar el not al verbo to be y ahí forma la forma negativa. ¿Ok? Y también podemos tener la forma interrogativa, que es cambiando esto con esto y ahí todo sigue igual. Por ejemplo, are we wearing a blue jeans? ¿Estamos vistiendo jeans azules? Yes or not, ¿verdad? Eso ya lo vieron, la estructura del verbo to be, solamente le vamos a agregar otro verbo más el ing más el complemento. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejemplos, porque si no se me va a confundir. Bueno. ¿Preguntitas hasta aquí, chicos? ¿Con esto? ¿No? ¿Se entiende? O sea, teacher, que en ese caso, siempre que sea el verbo ing, siempre tendría que ir entre medio de la oración. El verbo, vaya, como el verbo con el ing es el verbo principal, digamos. Y en este caso, el verbo to be lo estamos utilizando como un auxiliar para formar el presente continuo, ¿ok? En este caso hay dos verbos, pero el verbo to be siempre va a ir porque es el que auxilia para formar el tiempo, ¿verdad? Del presente continuo. Pero el que importa es este, ¿no? El verbo principal, que sería el que va después, y usted solamente me le va a agregar ing. Por ejemplo, si decimos, voy a abrir el OneNote, permítanme. ¿Por qué?
hablar. Ya voy a dar un review acerca de esto para que lo terminemos de entender. Ahorita pues es una media, ¿verdad? Ahorita vamos a escribir unos ejemplos, chicos, no se preocupen. Vale, si decimos, denme una oración, ¿qué está pasando ahorita? En este momento quiere llover. Ajá, por ejemplo, no, vaya, que esté pasando ahorita, digamos, si está lloviendo, ¿ok? Yo estoy recibiendo clase. Ajá, vaya, primero de vuelta y después vamos con la esperanza, muy bien. Como it se ocupa para animales o cosas, y en este caso es lluvia, ¿verdad? Es, no es persona, por ende vamos a utilizar it. En este caso es el sujeto en la oración. It más is, que es el verbo auxiliar, que es el verbo to be, más el verbo principal que es rain. Rain es llover, ¿verdad? Pero si yo le pongo nin, es raining, que está lloviendo, lloviendo. Termina en endo, que es el gerundio. Right now. ¿Ok? Right now. Right now, ¿ok? Right now. Está lloviendo ahorita, ¿ok? En este caso, este es el complemento. Este es el verbo principal que está en gerundio, que nos dice la acción que está pasando ahorita, ¿verdad? Este es el verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be. Y este es el sujeto, que es it, ¿verdad? Y como es it, como es de tercera persona, yo le pongo is. ¿Se entiende? Yes. Ok, vamos a hacer la que dice Emperatriz. Emperatriz, ¿cómo me dijo? Perdón. Yo estoy recibiendo clases. Ok, perfecto. Tenemos un sujeto que es I. Como es primera persona, vamos a utilizar am, ¿verdad? Que es, en este caso es el verbo to be y es un auxiliar. I am. I am. Classing. Ajá. Reclassing. Receive, right? Receive. En este caso vamos a quitar esto. Receiving classes, right? Clases. Yo estoy recibiendo clases. O yo estoy aprendiendo inglés, pero puede decir I'm learning English. Ok, yo estoy aprendiendo inglés. El verbo en sí es learn, vamos a separarlo. Pero como learn es aprender, y para formar el gerundio, que es la acción que está pasando ahorita, yo voy a agregarle el ing. Yo estoy recibiendo o yo estoy aprendiendo inglés. ¿Ok? ¿Es clear? Teacher, en el presente continuo siempre va a llevar el verbo to be como auxiliar. Sí, exacto. Siempre. Right now. Siempre. O si no, puede decir si va a decir el presente continuo es para el que está pasando ahorita. Para formar futuro, si no lleva el verbo to be, pero eso lo vamos a hablar después. Ahorita enfoquémonos en esto. Sí, siempre el presente continuo siempre va a llevar el verbo to be. Siempre, siempre. Más el otro verbo, más el ing form. El ing. Una Ajá. pregunta. Dígame. Siempre en ese orden van a ir la sí, oración. Siempre en ese orden. Así es. Ok. Sujeto más verbo to be como auxiliar, más verbo principal, más ing, más complemento. ¿Ok? Vaya, ahora sí, vamos a lo de la tarea, para que no se me vayan a confundir. Vamos a la tarea. Hasta aquí, con esta tarea nos quedamos y mañana seguimos con más explicación. Yo voy a traer un refuerzo más con el ing form para que lo terminemos de comprender. Aparte, voy a mandar un video de refuerzo el día de ahora, para que usted lo pueda ver, ¿ok? No se preocupe. Voy a compartir ahorita. ¿Dónde está la plataforma? Ok, perfecto. Vamos a ver, sí, vamos a compartir. Vamos con la tarea, chicos, ¿ok? Nos vamos al lapicito, que es la 4.6, ¿verdad? No, es la 4.7. 4.11, perdón.
Bueno, miren, acá tenemos, dice, como este, no conversation, dice, look at the pictures and input the correct answer in the blank. Ve las imágenes o ve la fotografía y inserta o pon la respuesta correcta en el espacio en blanco. Dice, some sentences will have a negative connotation. Algunas van a ser negativas y otras van a ser positivas, que era lo que les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Dice, for example, my name is Clarice, right? I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Mi nombre es Clarice, yo estoy vistiendo un traje verde ese día y estoy vistiendo también zapatos altos. Or I'm wearing high heels too, right? O estoy vistiendo zapatos altos también. Puede ser con la contracción que estamos acá o puede ser en la forma larga que es la que les estaba explicando hace rato. Dice, instructions, mire las fotos e ingrese la respuesta correcta que les estaba diciendo. Vamos a ver. La número uno dice, my name is Clarice, I'm wearing a green suit today. Ajá. High heels too. ¿Qué es lo que va aquí? En I. I'm wearing. And I'm wearing high heels too, right? Teacher, solo como ya tiene el I, ya solo... Solo le va a agregar lo demás, ajá. Si ya tiene el personal pronoun o el sujeto, en este caso, ¿verdad? El personal pronoun cumple la función del sujeto, usted solamente va a agregar lo que le hace falta. Puede ser negativo, puede ser positivo, pero en este caso es... positivo, ¿verdad? Vamos con el número uno de la siguiente. Dice, it's raining, ¿ok? Está lloviendo. But I... I'm not wearing. Ajá. Muy bien. It's raining, but I'm... not wearing. Not wearing... wearing a raincoat, ¿ok? O puede ser, I am not, right? I'm not. Puede utilizar la contracción también. So, let's talk about number two. It's hot today. Tosi en Noriko. Are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny. But they... what? Are not wearing sunglasses. Uh-huh, but they are not... wearing sunglasses, okay? Yes. Lo que usted va a agregar es lo que le hace falta, okay? Okay, let's talk about the number three. Phil is wearing a suit today. He what? He's wearing. Exactly. He is wearing a brown shirt. Uh-huh. Él está vistiendo una camisa café. Number three. But he what? Pero él. He's not wearing. Uh-huh. He's not. Wearing a tie today. A tie today. Pero él no está vistiendo una corbata. Number four, it's cold today, but Katie isn't wearing a coat. She what? She's wearing sweatshirts, gloves, and hats. Gloves and hats. Ella está vistiendo como un traje para correr, ¿verdad? Guantes y qué? Y sombrero, right? O sombrero. Un gorro en este caso. Number four. She boots. ¿Es positiva o es negativa? ¿Qué pueden ver en la fotografía? Negativa. Ajá. She's not. She isn't, right? She's not
wearing boots. ¿Ella no viste? Botas. Botas. ¿Y esa es negativa o es positiva? Es positiva. Ajá, ¿cómo quedaría? She is wearing. Ajá, she is wearing. Sneakers. Sneakers. Ella está vistiendo sneakers, ¿no es cierto? Un cierto tipo de zapatos, ¿verdad? Que era lo que les estaba diciendo, como los All Star y todas esas cosas de cinta. Y luego le dan a enviar, ¿verdad? Acuérdense que aquí puede variar. Puede ser que le haga falta el apóstrofe, porque puede ser en forma contractada o puede ser en forma larga, ¿verdad? Si es así, pues lo corregimos, chicos. Ah, ya se me fue una I de más. Vale. Vamos a enviar otra vez. Y miren, es correcta. Y de esa forma vamos a utilizar el presente continuo. ¿Y cuál es el presente continuo? O el simple continuous o simple present continuous, right? Es describir la acción que se está dando en este momento. ¿Ok? ¿Todos ya lo hicieron? No. Sí. Vaya, ok, vamos a tomar la lista en este momento. Para mientras ustedes están copiando eso, me avisan. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo hicieron? Sí, ya escuché. Ok, vaya, entonces, si usted puede avanzar en las tareas de la semana, avance, ¿verdad? Si es un tema diferente, pues lo vemos mañana, ¿ok? No se preocupen, mañana seguimos con las tareas. Vaya. Ahorita voy a tomar la lista, chicos, denme unos segunditos, porque casi terminamos, ¿verdad? Ok, so let's start. Adilma Alexander Nieto Urías. Present. Thank you. Ana Margarita Aguilar Hidalgo. Present. Thank you. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Present. Thank you. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present. Thank you. Emerson Misael Garay Álvarez. No? Okay. Emperatriz de Los Ángeles Zelaya de Funes. Present, teacher. Thank you. Enrique de Jesús Raimundo Díaz. Okay, maybe next time. Eric Alberto Meléndez González. Thank you. Fátima Yamilet Velasco. Present, teacher. Thank you. Fernando Antonio Aparicio Cabrera. Thank you. Glenda Guadalupe González. Present, teacher. Thank you, Glenda. Jennifer Verónica Guerrero Morán. Present, teacher. Thank you, Jennifer. Hilbert Marisela Castillo Cornejo. Oh, maybe next time, right? Vamos con José Francisco Guzmán Cetino. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Menéndez Ceseña. No. Catherine Paola Leiva López. Luis Audiel Gómez Pérez. Present, teacher. Thank you. María Teresa Méndez Martínez. Present, teacher. Thank you. Mario Ernesto Rivera Escobar. No. Marta Gabriela Sassi Aguilar. Okay. Naomi Magdalena García Estrada. Naomi. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present, teacher. Thank you. Walter Mauricio Rauda Morán. Present, teacher. Thank you, Walter. Yasmín Elizabeth Ponce Landaverde. Present, teacher. Okay, thank you. Vaya, ¿a quién no mencioné? ¿Alguien que no lo haya mencionado? ¿No? Algunos estaban de oyente, ¿verdad? No sé si a ellos, como no me contestaron, no sé si no los puse. Cualquier cosa me mandan un texto, ¿verdad? Para yo poner su asistencia. Vamos a ver. Vaya, chicos. Entonces, preguntitas hasta acá, chicos. En cuanto a los possessive, possessive pronouns, right? Cuando lo vamos a ubicar como possessive pronouns, o cuando lo vamos a ocupar como possessive adjectives,
Also, ¿cuál es la estructura del presente continuo? ¿Preguntitas? ¿No? No. Ok, perfecto. Vaya, les voy a mandar un video de refuerzo por cualquier cosa acerca del presente continuo. Oigan, y este también voy a mandar uno de los possessive adjectives nada más para recordar, ¿verdad? Cualquier cosa que tengan, una pregunta que tengan acerca de las tareas, si ustedes quieren avanzar y quieren saber algo, text me, ¿ok? Mándenme un mensaje, mándenme captura y yo con gusto lo explico. Pero sería de tarde noche, porque ahorita ya estamos tarde. Entonces mañana nos vemos y pues seguimos con el presente continuo y el siguiente tema, ¿verdad? Ok, nada más desearles una feliz tarde. Good afternoon, everybody, and I see you tomorrow, ¿ok? Bye bye. See you later. See you later. See you later, right? Bye bye. Bye. Take care, guys. Bye. Have a nice rest of the day. Good afternoon, everybody. Okay, let's see. Vamos a ver, let's see.